Pato, hoy el objetivo de esta entrevista, estamos acá reunidos en el Museo de River, es para charlar un poquito del Mundial. Y qué mejor que hablar de lo que es un mundialista como vos. Bueno, primero te quería preguntar, ¿cómo fue tu debut en la Selección Nacional? Si recordás ese primer partido, ¿qué edad tenías? ¿Contra quién fue? ¿Dónde fue? El debut mío en la Selección a nivel Copa del Mundo fue en el año 74, en Alemania. Teníamos el último partido del torneo y jugábamos contra Alemania Oriental. Bueno, fue un debut junto a Mario Kempes, a René Houseman, que después fuimos compañeros en el 78. Del Mundial 78, más allá del glorioso momento de levantar la Copa del Mundo, ¿cuáles son los recuerdos? ¿Cómo era ese plantel? ¿Cómo se llevaban entre todos? El recuerdo es permanente. Hoy estoy en River trabajando, gracias a Dios, y en esta cancha se ganó la primera Copa del Mundo en la historia de nuestro país. En esta cancha jugué 10 años, gané 8 títulos, así que recuerdo es permanente. Es una cosa que no me olvido nunca lo que nos dijo el Flaco Menotti, que él estaba conforme con nosotros, pero que si hacíamos el último esfuerzo, íbamos a quedar en la historia del fútbol del mundo y en nuestro país. Así que bueno, fue apoteótico, entramos con muchas ganas, con mucha decisión, con mucho orgullo, decididos a dejar todo, y pudimos ganar un partido en la final que se presentó muy, muy, muy difícil. Pero me quedó el recuerdo, es como si fuera hoy que estuviera viendo, la explosión de la gente. La fiesta que se vivió durante meses, gente en la calle, reconocimiento hacia nosotros, a todos los campeones del mundo. Fue un momento que obviamente a todos nosotros nos va a acompañar hasta el último minuto de nuestras vidas. ¿Cuánto tuvo que ver tu participación en River, haber logrado campeonatos, como para ser citado a la selección y también haberte formado y haberte convertido en el arquero que fuiste? River tuvo la importancia más grande. River para esa Copa del Mundo convocó a 5 jugadores, pero River a partir del año 75 empezó a lograr títulos nuevamente y River fue el que nos llevó a participar en la selección. River como institución, River como gente y el periodismo en general ayudó mucho para que pudiéramos estar presentes. Ahora que estás con las inferiores, como coordinador de arqueros en las inferiores, los chicos te preguntan, sobre todo ahora que está la época del Mundial, cómo fue tu participación, cómo es ganar, qué significa ganar una Copa del Mundo, qué se siente. ¿Hablas con ellos de este tema? Sí, les inculco todo lo que me llevó o llevó a esa selección conseguir ese título. Obviamente que han pasado muchas generaciones que la mayoría no te vieron jugar, pero agarré la época todavía de hoy apretás un botón en internet y aparecen atajadas mías, partido, ese partido final. Me agarran los chicos en ese aspecto y algunos me preguntan y si no yo les llevo la experiencia que me dio mi carrera deportiva para poder llegar a ese momento culminante de ser campeón del mundo y de tener, a pesar del tiempo, un reconocimiento permanente de la gente. Bueno, y alentar como te habrán alentado millones a vos en el 78 y en los mundiales también que estuviste. Ah, sí, soy atrás de la pantalla, soy un hincha más. Es emocionante y yo por eso me pongo en la piel del hincha del fútbol, que en todo momento nos alentó a nosotros. Y hace poquitos días, antes de irse a Brasil a jugar la Copa del Mundo, me llamó Sergio Romero, también me emocionó mucho, para agradecerme, lo conozco de pequeño él. Y tuvo un elogio muy grande también por televisión antes de viajar. Entonces para mí es muy groso todo eso, muy lindo, muy emocionante. Y voy a hacer mucha fuerza, como he hecho siempre, para que Argentina pueda ganar por tercera vez la Copa del Mundo y que quede definitivamente acá.